Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 Minutos. Buenas tardes, bienvenidos a la presente emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano. Especialmente quienes nos siguen en vivo por Facebook y desde nuestro renovado portal web 90minutos.co. Hoy el tema de discusión en 90 Minutos está relacionado con la llegada de los cicloagentes de tránsito, quienes acompañarán a los ciclistas caleños en diferentes puntos de la ciudad. Por eso, a partir de este momento, nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si cree que la implementación de estos cicloagentes mejorará la movilidad en Cali. Use la etiqueta Opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Atentado. El ex representante a la Cámara Moisés Orozco murió luego de haber sido atacado por desconocidos cuando se movilizaba en bicicleta. Les informamos a toda la comunidad que se encuentran en un alto grado de deslizamiento. Por favor, lo más pronto, evacuar la zona. Sigue la emergencia. Bomberos siguen alertando a los habitantes de la zona de Ladera sobre los riesgos que corren si no desalojan. A empezar obras. El lote donde se construirá el patio taller del Mío en Valle del Lili ya fue adjudicado a nombre de Metro Cali. Cali en cicla. 20 nuevos agentes serán los encargados de hacer respetar las ciclovías para que no sean usadas por otro tipo de vehículos. Recuperadas. Estas motocicletas habían sido hurtadas y transitaban con documentos falsos por las calles de Palmira. Y en deportes, clásico 280 por la Liga. Esta noche América buscará su primer triunfo ante Deportivo Cali en este semestre. Cerca de 23.000 boletas se han vendido para el clásico. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.